Tatú, este programa que tiene de todo. El mejor programa de Latinoamérica de tatuajes, entrevistas e historias de vida. Hoy tenemos un programón junto a nuestro invitado que es un gran, gran periodista. Cuenta con una voz y le pone el cuerpo a todo lo que informa. Con Mandinga Tatú vamos a meternos en la vida de este periodista que dice que estudió. Dice que estudió Martín Cicioni con ustedes, señoras y señores. ¡Martín Cicioni! Estamos todos por alcohol en gel bañados, así que y alcohol antes en gel por dentro. Antes el ser tacaño, ahora es ser responsable. Muy bien, cómo cambian las cosas. Claro. Vos has visto cambios de todo tipo, no solamente de salud, gubernamentales. Perdón, tengo dislexia física, corporal y visual y verbal. Venís muy bien. No, me encanta. Es muy difícil hacer una entrevista a un entrevistante. ¿Te entendí? Realmente. A veces hay entrevistas que se complican. Me pone nerviosa. No estoy papo, más bien así. Agarrás y te vas, ese es mortal. O Dolina, no. Hay tipos que son jodidos, ¿viste? No. ¿Te tocó entrevistar a gente complicada? Más allá de lo que es popular y la calle, que ahora vamos a internarnos en eso. Sí, pero tenía suerte que yo en Rock and Pop trabajaba dentro del programa de Lalo Mir. Y a Lalo, Papo, Charlie, todo lo requieren. Yo la primera vez. Lo amamos. Claro, entonces, Carpo, todo bien. Igual un placer para mí es estar y es un honor tenerte acá en Mandinga, porque aunque no estás tatuado, sos una virgencita acá que la estamos esperando, estás invitadísimo a tatuarte. Me decías que no sabes por qué no estás tatuado. Tiene que ver más con el. A ver, yo soy medio aprensivo a las. La aguja no es el problema es la sangre. Todo lo que es piel y todo eso, yo no podría trabajar en policía científica y esas cosas. Igual me han tocado. Igual tanto eso. Me han tocado. El otro día estaba mirando una película que se llama Tesis, que hablaba un poco del morbo de la gente. Y vos laburaste muchísimo con un montón de cosas que pasaban en la actualidad. Sí. Y que la gente por ahí transformaba desde un lugar. Quiero ver qué pasa. Es como interesante. En cuanto al compromiso social, que recién estábamos hablando justamente esto, ¿ves un cambio? ¿Como que es más notorio o no es tan raro ver lo que vos viste? Ya está como la gente un poco más acostumbrada. ¿Y cómo ves si eso es positivo o bueno, vamos todos, ala? Yo noto cambio, noto una evolución. O sea, si yo esto venía hace un mes, yo te decía, y el encierro, qué peligro, y bueno, la necesidad. Te dicen, no salgas de tu casa. Y no están en condiciones, primero, de controlar eso, porque no hay con qué. Y después la gente tampoco está en condiciones de quedarse en su casa, en el sentido de lo económico. No estamos haciendo ni una ni la otra, yo siento eso. ¿La radio la hacías de tu casa o nunca...? Lo pasé por todos los estadios, o sea, a mí se me triplicó el trabajo, ¿no? Pasa que nadie quiere estar conmigo. ¡Mandinga, sí! ¡Te queremos acá! Nadie, ¡te queremos! Nadie ha tenido problemas. Bueno, escuchame. Nadie ha tenido problemas. Estamos hablando de cantautores argentinos y cuestiones que te han sucedido. Has pasado por casi todas las radios y tenés una voz muy particular que yo no quiero hacer comparaciones, pero la laburaste en Rock and Pop con una voz muy potente, parecía mucho a la de Mario. ¿Cómo laburaste? ¿Alguien te lo dijo? Sí, yo estudié. No. Sí, boludez. No, Mario. O sea, no tengo tanta capacidad de. No puedo decirte que anoche estuve cenando con Angus Young, ¿viste? O sea, esa capacidad yo no quiero a Mario. Saludos para Mario. Pero, en serio. No, realmente para mí sí fueron referentes. O sea, todas las voces de Rock and Pop fueron referentes y hoy por hoy vos lo sos también con Pagala. También puedo la voz de Charlie, también puedo decir. Ay, me encanta encontrar imitadores en donde no los esperamos. Y en Mandinga pasan muchas historias muy fuertes que quedan obviamente tatuadas en la piel. Vamos a ver a continuación la historia de Lali Juárez. Es muy conocida para muchos, pero vamos a escuchar en primera persona la primera vez que visitó Mandinga. Ella convirtió su accidente que tuvo ya hace 10 años en arte. Vamos a verlo. Me llamo Silvia Juárez, me dicen Lali.
Tengo 27 años. Yo soy una paciente en proceso de sanación también. Las quemaduras que yo tuve en el 30% del cuerpo. Todo empieza cuando en el Instagram de Mandinga montan una foto de un tatuaje sanador. Ella comentó, llegó a nosotros así, de esa manera. Empezamos a hablar, me contó la historia. Había un trabajo mío sobre un brazo quemado que le hice a una clienta. Tiempo después le planteé la idea a Diego y me dijo que sí, me dio luz verde y empezamos a tatuar. Ahora vamos por la segunda sesión. El 25 de febrero de 2010 tuve un accidente que se me prendió fuego una campera en un accidente doméstico. Ingresé al hospital con el 30% de quemaduras en el cuerpo de tercer grado. Estuve 2 años sin salir a la calle. Después de lo que me pasó, no salí a la calle directamente, sino era... Me manejaban lo que sería remis, absolutamente toda tapada, ni la cara se me veía. 40 grados de calor en verano o lo que fuese, siempre tapada. No fue idea mía en realidad, fue idea de la mamá de una amiga, que estábamos mirando fotos en Instagram y ahí la mamá de mi amiga me dijo, ¿por qué no te tatuás? Y yo dije, nada que ver. Y después lo empecé a tomar como una opción y me largué. Yo hago con ella sesiones largas. Sesiones de todo el día para avanzar lo más que pueda. Se porta bien, tolera bastante el dolor, la piel es una lotería. A veces hay una parte buena, hay una parte... Es divertido, a mí me divierte este tipo de trabajo. La idea es cubrirle todo lo que tiene cicatrices y quemaduras, cubrirla toda. Que borre todo eso y lo decore. El diseño fue mitad y mitad, digamos. Yo le tiré la idea de lo que yo quería y ahí empezamos a buscar formas y lo decidimos juntos, digamos. Soy bastante complicada eso, ¿viste? Pensé que iba a ser peor. Yo tengo una buena cicatrización, por suerte, y más o menos un tatuaje en una piel normal tarda 7 días y aproximadamente. Y en la mía son 10, por ejemplo, pero tiendo en 3 días más, pero no es nada conflictivo ni nada. Más que todo por la onda y la juventud que tiene ella, ¿me entiendes? Estamos acostumbrados a clientes más grandes y estaría bueno, porque yo sé que hay muchas personas, muchos jóvenes que seguramente padecen este tipo de problemas. Está bueno que ella cuente cómo lo superó y cómo lo vivió para que los demás se animen también a tatuarse o a recuperarse, a salir, a recuperar la luz y la vida, ¿me entiendes? Porque hay gente que se tira a la depresión o que se le quitan las ganas de vivir o lo que sea, o viven con traumas y no quieren ni salir de su casa y ella que está toda llena de energía, le pone onda a la vida, está bueno que tomarla como ejemplo. Nos llevamos muy bien, está bueno tener esa relación con tu tatuador, porque yo más que un tatuador lo veo como un amigo, porque a mí me está cambiando la vida, ¿entendés? Es fundamental que la persona que forma parte de ese proceso tan importante sea alguien con la que te lleves bien, nos llevamos muy bien. Siempre vamos a encontrar una solución, siempre, así la piel esté, si ustedes crean que no se puede, se puede tatuar, o así hay algunos, 1, 10, o 100 tatuadores le hayan dicho que no se puede tatuar, sí se puede tatuar y sí tiene arte. Va, espectacular, va, para mí va a quedar espectacular, ya soy muy ansiosa igual, como que ya estoy pensando en lo que me voy a hacer la próxima sesión y así sí, y así es. Pero no, me gusta. La gente que tiene algún problema como yo, que no lo dude y que venga a Mandinga, que si va a un montón de tatuadores y le dicen que no se puede tatuar, que no es así, que acá te buscan la solución, buscan diseños que se adecúen a tu cicatriz, que no lo duden, porque de verdad cambia la vida. Conceptos, me parece que a nivel musical el cambio de cómo se ve el tatuaje dentro del mundillo musical de los locutores de radio, de los presentadores de tele, de también lo que vos viviste dentro de las villas, porque te metiste rubio menemista, atrevido. De ahí viene más atrás, porque ahí... No, bueno, haceme como un canal de la ciudad. En el rock, a ver, yo lo que tengo memoria del rock viene con Axl Rose, tal vez como... El ícono masivo que los Chili Peppers, todas las bandas de, digamos... Bueno, ¿cuántos logos de Chili Peppers deben haber tatuado acá en Mandinga? Una fortuna. Pero, obvio, y eran los primeros que vos veías que estaban pero muy tatuados, ¿viste? Y bueno, toda esa
era el funk metal, ¿no? Eran como los virtuosos del power. Y después viene con los conductores de televisión que empiezan a... Les viene la onda, se ponen más lindos o más sexy. Para vos, Tineri, ¿era más sexy antes de los tatuajes o después? No sé, yo tengo el concepto realmente de que cuando uno va creciendo, la naturaleza es sabia, te quita la vista y uno empieza a ver más lindo todo a nosotros mismos, que parece como que nos hacemos viejos nunca. Y bueno, entonces quedás chicate y vos flasheás que sos la misma joven de antes, pero no. Y el síndrome de Peter Pan, claro, el rock. Bueno. A ver, vos hoy tenés que... Tineri cuando empezó a decir, ah, mira, voy a poner tatuajes acá, ¿no? Entonces después viene Real y dice, yo también quiero tener onda. Entonces, Real, y viste, se ponen contentos de estar así. No, pero, ¿qué pasa? Es una buena percepción. ¿Qué pasa? La historia del tatú... A veces hay una vida contada desde el tatuaje, cuando vos te metés con las historias de los que han vivido privado de la libertad y esto es determinada etapa de mi vida, yo acá estaba mal, ¿viste? De tipos que hoy están en otra situación. En las cárceles vos te encontrás con que también hubo una evolución del tatuaje, porque antes era como te lo hacían ellos, con tus compañeros. Y hoy ves también como... Pero siempre están contando su historia, o sea... Y es muy fuerte porque te van haciendo como una evolución. Hay mujeres que son parte del escenario cultural nacional. Adriana Aguirre es una de ellas. Si visita Mandinga Tattoo, se tatúa con Claudio. Hizo más de 80 películas, más de 100 obras de teatro. Es increíble esta visita. ¡Es un honor! A la reina acá, Adriana. Le hicimos una mariposa con una parte geométrica. Ahí en la pancita. Muy feliz, muy contenta. Los vi en el programa del canal de la ciudad. Ahí los descubrí. Vi que hacen cosas maravillosas. Bien, vení, Juan. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué te hiciste, Juan? ¿Vos también te tatuaste? Sí, me hice un personaje de un videojuego, el League of Legends. La verdad es que estoy muy contento con los resultados. Yo estoy feliz también, te digo, porque me tatuó Claudio, que es un sol. El dibujo lo hizo de acuerdo a lo que yo le pedí. O sea, hizo una interpretación, digamos, propia. Libre, propia, y la verdad es que quedó fantástico. Estoy feliz. Tener una mariposa en el ombligo. ¿Viste que dicen que las mariposas se sienten adentro cuando uno se enamora? Bueno, ahora la quiero tener afuera. Yo fui una de las protagonistas más importantes de la obra de Muscari, Extinguida. Entonces tenía que hacer un topless y subir las piernas, como se ve la harina, tocándome las piernas, ¿no? Haciéndome todo como un toqueteo. Y dije, me voy a tatuar las piernas. Y lo hice en Mar del Plata con mi chica de Mar del Plata. Y elegimos las mandalas y todas cosas muy sutiles. O sea, te hiciste un tatuaje para una obra de teatro. Para una obra de teatro. Mirá vos, comprometido. Dije, me falta en el ombligo, me falta por el detalle en las piernas. ¿Dolió? No, para nada. Una crema anestésica que no te duele nada. Fabuloso, realmente fabuloso. ¿Y cómo quedó? Me encantó, mira los anteojos de Diva, supongo. Bueno, dale. Me encantó. Mandinga tatuó lo más. Tengo que confesar que de chiquito, no tan chiquito, adolescente, la admiraba. Y nos conocimos. Y se conocieron. Nos conocimos acá en Mandinga Tattoo, así que...
Vos que no estás tatuado, ¿en algún momento se te resultó como una incomodidad? O contame un poco de qué se trató toda esa experiencia y ese momento de tu vida, porque es muy fuerte chocarte con una realidad que es cotidiana. Sí. Y por ahí ser un pibe que nació en la, nació en Vicente López. Mi viejo, mi familia es de clase media baja, del origen, clase media baja, tropezón. ¿Cómo te pegó ser popular, salir a la calle, que la gente te reconozca y también tener esta controversia de que siempre tomaste postura? O sea, en un punto yo creo que Bandana en esa popularidad es como querido por todo el mundo. No me pasa, realmente no me ha pasado tener haters, por ejemplo. No, mira, pero digo, ¿cómo? Con la evolución también de la tecnología y todo, ¿cómo? Esta etapa a mí me está chocando bastante, porque se están desatando como unos testimonios que salen, viste, como de las tripas. Y que son historias de vida, y te lo dice un tipo de 74 años que debería estar en su casa y te cuenta algo. Y bueno, yo siempre tuve como... Soy un tipo así de lágrima... No soy un paracaidista cuando voy por los barrios. Y la verdad que son muchos años. No, bueno, yo creo que también la gente en un punto terminó avalando tu postura y bancando tus programas, porque meterte donde vos te metiste, más allá de la cámara o no. Yo te digo, la verdad, sinceramente, alguna piedra ha volado alguna vez sin que nosotros tuviéramos noción de por qué. No sé, yo desde el 2002 con Juan Castro hasta acá, es todo... O sea, me reciben... ¿Y todo lo de Juan cómo te pegó? Porque fuertísimo. Fue como una secundaria con viajes egresados y de repente no entender más nada. O sea, yo la muerte de mi abuela... Pero todo mi amor, de pendejo a los 12, 13 años, bueno, existe la muerte. Lo de Juan, de uno de tu edad, y no sé, es como... Está bien, tranquilo, no pasa nada. A ver, ¿viste cómo se alinean todos los planetas para...? Sí, sí, totalmente. Pasó eso. Y Juan, que lo conocía de la Rock and Pop, no me tenía para la tele, y va un piloto que era con Jaime Bailey. Se cae lo de Jaime Bailey, que era con... Era de la televisión panel, pero antes de la televisión panel. Pero se cae, también. El dólar, ¿quién le paga el contrato a Jaime Bailey? Chau, se cayó Jaime Bailey. El invitado de Jaime Bailey, ¿quién era? Juan, que le encantaba a Jaime Bailey, Juan. Entonces, en la nota Juan ve mi nota y lo que partió... le gustó y viene Juan en febrero y me dice, che, vamos a hacer un programa de televisión porque anduvo bien el reality que hice y bueno... Yo digo, en América, no, en Canal 13. Nah. Y dice, tengo una buena noticia y una mala. La buena es que vamos a estar. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿El jueves que viene? ¿Nosotros con el piloto ese que hicimos? Sí. ¿La mala cuál es? ¿Y qué estamos a prueba? 4 programas, tengo que hacer arriba 10 puntos. Y cuando hacemos 16-8 el primer programa, esa mañana, no. Nada, y anduvo el programa y encima el programa conectó con la gente. Se llamaba Caos en la Ciudad, que Juan venía con ese nombre, con K, ¿viste? Sí, sí, K venía. Pantalla difícil, era para 4 novatos. Ronnie Arias por primera vez, yo por primera vez, Carla Chundoki por primera vez. El único que era conocido era Juan, que encima venía a decir, en el 2000 en vivo, en el sábado bus, soy gay, claro. Así, ¿viste? Y después, bueno, en eso Juan siempre estuvo como... 3 pasos adelante. Digo. Sí, totalmente. Bueno, pero para mí, justamente por eso tienen un concepto a nivel popular muy creíble, porque en un punto también se la jugaron, hicieron algo que nadie hizo. El otro día estuvo Homero acá. Claro. Porque nosotros en el programa... Claro, Homero. Sí. No, pero bueno, en el programa de ustedes tenían el concurso de Mandinga, que era que tapaste ese escracho. Claro, sí, que tatuarse una pareja o no. No te la tatúes. No. Vos estás en pareja hace mucho tiempo. Sí, ella se hizo, su primer gesto fue Carolina. Bueno, ahí... Me puso un MC, y ella es María Carolina. Ah, está bien. No, bueno, eso está bien, ¿entendés? Como que, o sea, el universo se confunde y no te sentencia, ¿entendés? En cambio, si vos te pones Martín, ahí ya, o sea, está destinada esa pareja, lo hemos visto muchas veces. ¡Ah!
Arte, tinta, tinta y arte. Así se pasan las horas en los boxes de Mandinga. Cada tatuador con su mano tiene una impronta y un sello particular que deja en cada pieza de tatuajes. Acá vamos a ver a Flavio tatuando a puro color un tatuaje fantástico. Decidí tatuarme esto porque soy fanática de Alicia, la película, me leí el libro, me encanta. Me tatúo con Flavio porque es un genio, me encanta lo que hace, me puedo tatuar con los ojos cerrados. Siempre lo que traigo queda genial. Traje imágenes de la película de Tim Burton. Y le encantó. Me dijo que nunca lo había hecho así, de ese estilo. Y empezamos a buscar, busqué por internet. Me hice una frase a los 15 años y desde ahí que me empecé a cebar mucho más, a buscar cosas. Todo lo que me gusta en la vida me lo tatúo. Al principio no lo veía muy bien porque todavía, si bien la gente está muy tatuada, no es tan normal. Y nada, no le gustaba, me decían que era medio marimacho por tener muchos tatuajes. Pero yo creo que es la decisión de uno, el cuerpo de uno, y quedó perfecto. Yo con Flavio sé que todo lo que me hago me va a quedar genial. Yo lo que te quería preguntar como última cosa un poco es si dentro de toda esta cosa histriónica de estar en una super radio, en la villa, en tu casa, hoy por hoy mirando las redes y el cambio también. Entonces a lo que voy es, con toda esta cosa que va cambiando, ¿cómo ves un poco el futuro y la recomendación para gente que está buscando un poco tu mismo objetivo, ¿no? Mostrar una realidad o... Sí, a ver, supongo yo que siempre el periodismo ciudadano ya existe y está en todos lados, o sea, cualquiera con un teléfono puedo transmitir en vivo. Yo cuando veo a todos transmitiendo en vivo digo, chao. ¿A qué me dedico? Empecemos a pensar en otra cosa. Todos son un show. Para mis hijos, me preocupa mucho por mis hijos, al lado de decir. Igual yo los veo que ya tienen vocación. Sí, la tienen más clara igual que. ¿En serio? Sí. Mía, ¿sí? Musical como yo, así, muy. Ya toca. ¿Y los arengás o los dejás que? Sí, me vieron. O sea, yo tengo un cuarto que es afuera de la casa, que es mi cuarto. El cuartito. El cuarto del rock. Soy como. De nada, es como un vicio, qué sé yo. Quiero saber un tema favorito. ¿Cuál es tu tema favorito de la vida? No, si vas con un extraterrestre y me dices cuál es el tema que te cambió la vida, ninguno, pero... Y hoy sería Ciudad de la Furia. Se alinean los planetas, recién estuvimos escuchando, tengo una versión, sí. Pero es porque me parece que estamos en un momento donde vas a un cajero y están todos furiosos. La Ciudad de la Furia, estamos en la Ciudad de la Furia, no sé cómo lo sería en el interior, pero me verás volar. Vuela, vuela, lo que vuela es el tiempo en este programa. Llegamos al final, pero no te preocupes porque si querés ver más puedes hacerlo a través de nuestro canal oficial de YouTube. Búscanos como Mandinga Tattoo en nuestras redes sociales. Acordate de los tatuajes sanadores, cicatrices que se convierten en arte. Hacemos la reconstrucción de areola mamaria gratis para todas las chicas que sufrieron cáncer de mamas. Nos vemos, hasta la próxima.